Buenas a todos, chavales, y bienvenidos a este nuevo vídeo de ahora el Califato de Córdoba. Si os acordáis, en el episodio anterior conquistamos Palma, ya hemos unificado la península, o sea, más o menos todas las regiones que son peninsulares, o sea, incluyendo la región de Valencia, ya la tenemos entero, ya tenemos el Califato de Córdoba. Estábamos también espiando por ver si, hombre, se acaban revelando, ¿no? Pero hasta que no tengamos hecho la parte de las mezquitas, no podremos. Mientras, bueno, en Palma están felices, están contentillos, ¿no? De, jolín. Bueno, están recién conquistados, va a pasar a un turno. Hay que se vayan recuperando, ¿no? Este está, la verdad, ya recuperado, no, lo siguiente. Incluso estoy pensando ya de ponerme en marcha. A ver, aquí están las dos. Hay que pensar que esta no tienen los rebeldes. Rebeldes romanos. Vamos a enviar a este general primero. Luego enviamos a nuestro líder de facción. Pasamos turno. El reino de los francos. Que bueno, estamos ahí con nuestro tratado ese de que no nos vamos a pegar de hostias entre nosotros. Ahora vamos a meter dinero en la mezquita de Córdoba. Bueno, perdón, la mezquita de Córdoba. En la gran mezquita que va a tener Urgel y la otra región, que es Toulouse, creo. Para que se islamicen un poco más los occidentales. Ahí vamos explorando. A ver qué vamos encontrando. A ver qué encontramos, chavales. Que vamos. Bueno, en Palma tenemos esto ya, ¿vale? De hecho, hombre, estaría bien islamizarlo, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta convertir? Bueno, convertir, sí, convertir 1761. No me interesa, bueno, sí. Bueno, en dos turnos son, así que sí, venga, vas a convertir. Venga, así. Luego ahora recibiremos 4.000 y 4.000. Séquito obtenido, monje Suleimán, coste en edificios religiosos. Vale, un monje. Hemos obtenido un monje. Es que no sé, hacer ejércitos en masa, pues como que no nos hace falta, ¿no? Pero ahora como estamos, bueno. Depósito de sal. Podemos mejorarlo a 2. Esto es lo que me está gustando. Es esto, que ya vamos. Aquí ya va a desaparecer poco a poco ya lo que queda del cristianismo. Y si ya le meto una mezquita, ya vamos, desaparece más rápido. Bueno, el caso es que estos están ahí, ¿vale? En dos turnos tenemos las... Vamos a hacer dos grandes mezquitas en Tolosa y en Urgel, como os he estado diciendo. Esa región la quiero musulmana. Tienen 15, pero por el tema del evento. Nosotros, si le metemos ya las dos grandes mezquitas, la vamos a liar. O sea, va a ser una conversión enorme. Separatista. Ya han salido unos separatistas por ahí. Guerra declarada. Obotria. Ah, Obotria se la ha declarado los francos. A ver, Obotria. ¿Quiénes son los de Obotria? ¿Dónde estáis? Desconocido. Vale. Obotria. No sé, Obodrita. Obodrita. Bueno, pues el caso es que no sabemos. Bueno, tienen alianza defensiva con la República de Venecia, que es la islita de... Bueno, aquí no sé cómo la representarán. Pero bueno, tenemos 8.000. Podemos gastar parte de ello. Pero prefiero que no. Prefiero... A ver, esto ahora mismo tiene buenos... Es decir, tiene buenos servicios sanitarios. Pero... Ah, bueno, era por la miseria de aquí, vale. Puerto comercial, mejora la riqueza por comercio. Vamos a seguir moviendo a esta unidad. De hecho, hombre, estaría mejor moverla hacia acá. A ver.
Bueno, estamos en primavera. Esto voy a dejar que se recuperen un poco, que fueron los que de verdad hicieron toda la acción. Mejor vamos a pasar turno. A ver, este que es el gobernador de aquí. Líder. Mejora la autoridad. La autoridad mejora la moral, el orden público y el orden de comandante. Pues vamos a mejorar la autoridad. Más 10 de moral y más 5 de orden público. O sea, ya... ya ahí ya vamos. Felicidad a tope. ¿Qué tienen? Bueno, las tradiciones locales, pero ya es que se le va a ir al traste ya todo. Ya ahí... y encima con la mezquita y todo, ya vamos. Ahí va a haber una conversión muy buena. En Palma, ya de hecho son mayoría musulmana. Esto mejor, espera, ¿cómo está la integridad de estos? Ah, se está recuperando. Vamos a dejar que se recuperen un poco, ¿no? O sea, a ver si superan ya los 50 por lo menos. Esto ya lo tienen, vamos, muy bien. Este, vamos a pasar turno. Para invierno yo creo que conquistamos esa provincia, si no lo montamos bien, ¿eh? Si nos lo montamos bien. Hay que montárselo bien y yo creo que podremos. El caso también eso, el ducado de Aquitania y demás, es que, mira, aún siguen vivos, pero es que, ¿para qué quiero matarlos si solo le queda el líder? Solo les queda el líder. Mejora las relaciones con los vecinos, ducado de Provenza, va, con esto sí me quiero llevar bien. Arquitectura andalusí, la hemos acabado, ya tenemos para las grandes mezquitas. Como os dije, así de hacer hasta aquí. ¿Cuál nos ponemos primero? Tenemos 322. 35 turnos ahora. Qué pasada, ¿no? O sea, ya es menos. Bueno, vamos a hacer este que son 3 turnos. Bueno, aquí veo como costa aquí. Hombre, sería hacer algo así, vale. Vale, hay que sigan explorando. Vale, ahí. Ahí ya está el sitio en concreto. We find our coffers temporarily empty. Ah, que les dé tanto ese dinero. Una mierda. Yo tanto dinero no les doy. Que a mí, me den a mí y yo ya... bueno, una alianza, bueno. Quizás. Pero primero, es decir, yo estoy a gusto solo. O sea, si acaso me alío, si me alío con alguien, va a ser con el ducado de Provenza, jolín. Que bueno. Por lo menos, mira, en Francia ahí no me estorba ni mucho. No, bueno, no me estorba demasiado. A ver, yo quiero subir aquí. Ah, mira, por ahí puedo. Vale. Luego aquí voy a ir a una velocidad. Gente al descubierto. Aunque se ha esforzado. Bueno, no está haciendo nada malo. Aquí vamos a ponernos ya con las grandes mezquitas, que quedamos en hacerlo. Quiero ponerme en todas partes con las grandes mezquitas. Aquí también. Aquí hay... no. No hay gran mezquita aquí. Pero bueno, aquí es que da igual. Aquí sí, venga una gran mezquita. Para el body. Y aquí lo mismo. No, aquí no. Aquí. Aquí, gran mezquita. Para hacer un poco ahí el honor, ¿no? De la gran mezquita de Córdoba, ¿no? Ahí... así hacemos un poco la... el ¡oh, Dios mío! Tenemos la gran mezquita de Córdoba, ¿no? Excedente de población de 9 en León, vale. ¿Dónde la gastamos? Vamos a gastar aquí, venga. ¿Qué metemos? Aquí hay una mina de hierro. Miseria y está exactamente justo el este, pero ¿por qué? ¿Qué genera servicios sanitarios aquí? Osmosis tal... pues no entiendo quién crea servicios sanitarios, pero me sorprende. ¿Dónde están los servicios sanitarios aquí?
Sí, servicios sanitarios actuales 4, pero ¿de dónde? ¿Dónde vienen? Bueno, por si acaso, voy a hacer ahí la fuente. Por si acaso. Vale, aquí. Aquí ya estaba ahí, que acaba de desembarcar. ¿Y cómo va nuestro general? Bueno, nuestro líder de facción. Ya se ha recuperado, perfecto. Vamos a meterle velocidad. Va a desembarcar en el mismo sitio que este. A ver, algo así, venga, así. Venga. Vamos, estos están felices, no, lo siguiente. Y no tienen ningún ejército. Ah, bueno, no, si tienen aquí el ejército este, que este también se va a venir con nosotros. Se va a venir. Ahí. Vamos a ir haciendo el desembarco de Cerdeña. Vamos a invadir Italia. El califato se dirige a Italia a invadir. Vamos, lo que viene a ser todo el califato de Córdoba, ¿eh, señores? Bueno, más bien nos van a conocer por el califato maya. Porque nosotros somos el califato omaya. Vamos a liarla porque vamos a tener también Sicilia. Y bueno, Cerdeña. Bueno, Cerdeña y Sicilia históricamente sí fueron musulmanas, pero no. Pero no me acuerdo quién lo gobernó en ese momento. Pero sí fueron musulmanas, ¿eh? Lo tuvieron en poder. Vale, en primavera. Oh, los lombardos están ahí. ¡Hola! Lombardos. El poder de los Alpes. Oh, sí, qué bonito los Alpes. ¿Sabes qué Alpe me gusta? Nada, de broma. Estamos en guerra. Agacio, que es esta, la tienen los lombardos. Vamos a intentar a ver si podemos. De hecho, han luchado. Bueno, pues ahora vamos a hacer nosotros de nuestras liadas. Liadas pardas. Facción encontrada. El reino de los lombardos. ¿Cómo nos llevamos con el reino de los lombardos? Venga, venga. Vamos a saberlo. ¿Cómo nos llevamos? Mira, encima nos llevamos bien. ¿Y por qué? ¿Por qué? Gran poder. Sí, soy poderoso. Evento de Lima, Ducado de Provenza. Tratados con Ducado de Provenza. Acceso sin permiso contra el reino de los francos. Se llevan fatal con los francos. Las cosas como son. Y los ávaros ahí. Están en guerra con los ávaros. O los ávaros tienen que estar jodiéndoles. Y se llevan mal con los francos. Tienen vasallos el ducado de Benevento y de Spoleto. Vale. Tiene tratados ahí. Vale, es como el típico italiano puro y duro. O sea, tiene hasta ahí de comercio con la República. Se llevan mal con nosotros por la aversión y tratados con el reino de los francos. Que es más, que no nos vamos a agredir. Vale, pues nada. Ya sabiéndolo, más tranquilo, ¿no? Vamos a finalizar turno. Ahí que se vayan moviendo. Reunimos dinero, que nos va a venir bien. Alianza defensiva. Es que con los francos me quiero pegar de hostias. Lo siento mucho. No quiero alianzas. Pacto de no agresión. Todos los que queráis. Puedo aguantar un buen tiempo sin pegaros de hostias. Pero no somos amigos. Eres un infiel. Y muy grande. Y yo a mí. No me gusta compartir el poder. Ahí. Ah, vale. Separatistas sajones. Desarrollo de la energía hidráulica, vale. Nos avanzamos más tecnológicamente que muchos occidentales. Aquí tenemos para tecnología 3. Madre mía, qué bien lo estamos haciendo. En ese sentido, a mí al menos me gusta cómo lo estamos montando. Tenemos ahí bastante. A ver, me gustaría en regiones que no tenga este. La madraza. Porque creo que solo se puede tener uno por región. Vale, ahí tenemos la madraza. Aquí igual. No, Beja es parte. En Lisboa. Ah, este hay que mejorarlo. Cáceres. Sí, Cáceres hay. Aquí ya esto. Salamanca es de aquí. Aquí está la madraza. Sí, está la madraza. León, ¿cómo lleva también la conversión? Es que odio a los católicos. ¿Cuánta tradición local tienen? No me digas.
Mira, aquí no tienen, pero no nos sobra la población. Va, en los próximos va a ser de los que van a tener. Aquí se puede mejorar. 4.000, ya hemos gastado todo el dinero. Ahora sí vamos a mirar un poco, a ver. Tolosa. Vale, no, o sea, en todas las regiones hay. Uf, va a ser una pasada. Ahora 58. Está subiendo a 41. Y esto se acaba el evento de repente. Si por lo que se acaba, cosa que no sé, pero si acabara, se va a liar. Porque va a ser menos 10. O sea, van a tener un esto y yo a lo mejor llevo 18. Va a hacer de repente, hostia, que de repente somos musulmanes de toda la vida. Y no nos habíamos dado cuenta. Esto es lo que voy a hacer, va a ser rodearles. Que se mueran de hambre. Hambre mientras vienen los refuerzos nuestros aquí, que vienen. Vienen hacia acá. Vamos a rodearles y vamos a atacar. Vamos a hacer Cerdeña musulmana. Córcega se hará solo, yo creo. Este a toda vela. Por 100 cañones por banda. Vamos, ya me pongo, ¿no? Ya sería épico. Vale, ahí nos hemos puesto a asediar. El reino de los francos. Ah, mira, ahí atacan. Bueno, mira, me han hecho un favor. Ahora enviamos también un poco ahí en los barquitos. Jolín, qué forma de derrotar esas dos facciones. ¡Hala! Adiós. Fin. Esto. Venga, un dinerico. Que nos llevamos unas 100 moneditas. Unas 100 moneditas que nos llevamos para la saca. Ahora vamos a hacer, a ver si podemos la batalla. República de Westestal, separatistas, sajones. Facción de destruida, el ducado de Gascuña y el ducado de Aquitania. Asedio militar. Están rodeados, vale. Vale, están rodeadísimos, vale. Allá se está quemando, te está quemando. Ah, vale. Ver ocultar, vale, es porque no tienen. Solo tienen esto. Es que tienen también catapultas. ¿Veis normal eso? Venga, a ver si puedo desembarcar aquí. Aquí. Y ahora después le pongo actitud normal y sigo. Ahora van de uno, pero porque están en suelo extranjero. Los leones de Sajada, vale. Y las armas de la tabla protegida, que es de hecho el primero que tuvimos. A ver. A ver, me gustaría que desembarcaran a la primera. A ver, pues más o menos. No sé, ya se verá. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a intentar también ir a por Cagliari. Vale, Olvia, vale, pasamos turno. Seguimos ahí con el asedio. Ahora hemos perdido una buena cantidad de dinero en el sentido de lo que ganamos. Ahora ganamos menos. Hemos pasado de 4.000 a 1.700. Sabía que esos bonificadores se iban a acabar tarde o temprano. De momento no estamos en guerra con nadie. Me gustaría... Ah, mira, separatistas itálicos. Los hay. Perdido. Contratiempo militar. ¿Qué es esto? Moral menos 3, movimiento de campaña menos 80. ¿Pero quiénes la han sufrido? Olvia. ¿Quiénes estos? A ver. Ah, será la sede este. Solo extranjero, bueno, no. Lealtad, a ver, pero es perdido Olvia. ¿Qué Olvia es esto? Contratiempo militar, pero es que... Bueno, no lo entiendo. No lo entiendo ni yo. Imperio un aterrador y poder somos débil. Habría a ver cómo podemos hacer para subirlo.
Vamos a ponerle aquí al lado. Vamos a seguir esperando. ¿Cuántos turnos más o menos? Vale, en 5 turnos se rinden. Mejor así, ¿no? Que no pasar. A ver, Ducado de Provenza, que se lleva muy bien con nosotros. Welcome. And let us be honored by your attendance and your words. No, es que no quieren alianza. Vale. Tienen de hecho tratado de comercio con nosotros y demás, o sea, es que nosotros le estamos comerciando y todo bien. A ver, con los francos, mira, lo que le voy a hacer es, a los francos les voy a aceptar que comiercen conmigo. Lo único. So that you may speak well and persuade me of your cause. Be well. Les exporto así. Y a estos, bueno. A ver, y a estos también les dejo comerciar conmigo. Welcome, worthy guest. I trust you bring words that will enhance the honor of your people in our... Bien. O sea, yo, bueno, yo os traigo especias y todo lo que queráis. De hecho, bueno, ahora ganamos mucho más dinero por el simple hecho de comerciar, ¿eh? Ojo. O sea, para que veáis cómo comerciando cambia la cosa, ¿eh? A ver si conquistamos ahí más provincias, vamos metiendo más la investigación, desarrollo, remuneración militar, gran finca. Un campo para luchar, otro para vivir. Podemos hacer ahora fincas más grandes, que le doy sin querer ahí para la riqueza, y así estamos desarrollando cada vez más rápido. O sea, aquí llegaremos a un punto de aquí, luego también de aquí y de aquí. A ver, en un turno tendremos ya la mezquita. A ver, aquí podemos hacer ahora las grandes fincas. Consumen más, nos dan más riqueza. No sé, no sé. A ver, hay que pensar bien en qué regiones habría que hacerlo. Por ejemplo, en este caso, pues no sé. Bueno, en este podíamos meternos a hacer la parte agrícola. Que, pero bueno, son pobres, es una región pobre. Barcelona es pobre también. Sí. Sí, de hecho eso se pueden. Es decir, por eso los mandamos al norte. Para la zona industrial. En España al menos. Bueno, en el caso aquí ya están perdiendo bastante sus tropas, aquí van a caer. Marwan es general, deforme, autoridad moral enemiga menos 5, o sea, tiene más miedo. Provincia gobernada, bueno, aquí tenemos que tiene más integridad y felicidad. Vamos a ponerle movimiento de campaña y también velocidad de movimiento en combate. Ahí. Quiero ponerme de lleno ahí. Tenemos ahí los tres ejércitos en caso de que ocurra algo con ellos o lo que sea. ¡Pum! A por ellos que vamos, de cabeza. Tenemos, la verdad, nos está sobrando el dinero. Estamos teniendo ahora... Nos hemos convertido en los mercaderes de Oriente. O sea, los orientales que estamos trayendo ahí especias y productos exóticos a Europa. Ahí seguro que nunca han visto una mandarina ni una naranja. Ay, nada, es broma, es broma. ¿O no? Nunca se sabe. A ver, caballería andalusí, infantería andalusí. Esto... No sé. Es que a mí me gustaría... Bueno, pasamos de turno. A ver qué ocurre. Partida guardada, como siempre. No lleva a desembarcar. Qué mala suerte. Esto luego después nos vamos a poner en guerra con los de la tema de... La tema de Sicilia. Vamos a conquistar Cerdeña para nosotros. Reino de Spoleto ahí. Hay mucho separatista, ¿eh? Excelente población. Séquito que tengo. Converso cristiano.
Este hombre ha abandonado a su dios verdadero por otro completamente más verdadero. Crecimiento más 10, provincia local. Oh, aquí va a haber un crecimiento más grande todavía, entonces. Eso está bien. Aquí, bueno, podemos... Riqueza, vamos, una mejor riqueza tenemos. Y encima la región es rica, o sea, aquí... Aquí sí podemos construir sin miedo este tipo de cosas. Así. Ahí podemos construir sin ningún problema. Podemos mejorarlo a tope si queremos. O sea, una medina comercial. Ahí vendemos productos exóticos y todo ahí. Córdoba ahí, la cumbre del islamismo. Bueno, aquí... Aquí, bueno, es que la verdad, piénsalo, no están muriendo ninguna unidad nuestra. Y están muriendo las suyas, o sea, se están muriendo de hambre. Ahí poco a poco van cayendo. ¿En cuántos turnos aguantan ya? Vamos a verlo. 3 turnos más. Ponerle que 3 turnos más, se rinden. Ah, bueno. Ay, esto no lo he hecho. Va, luego lo hago. Luego lo hago y no hay problema. A lo mejor ellos consiguieron esa victoria corta por el tema de que se unieron con, vamos, al reino de Carlomán. Y por eso formaron el reino de los francos. O sea, para ganar tienes que cumplir esos objetivos. El deber nos llama atacante. El orgullo de Al-Andalus, que ha pasado a muerte por causas naturales. Va. Maldita. Mercader. O capataz. Vamos a meter capataz. Tiene una influencia de 12. Generales disponibles. Otros nobles, otros nobles y otros nobles. David ha sacerdado con nuestro venerable. Bueno, ha sido... Armas, no, esto es armas de la tabla sagrada, los puños de Córdoba. Estos están, vamos. Que ahora mismo la integridad les está bajando. Solo extranjero, pero si todavía no ha pisado tierra. A ver. A ver, los voy a desembarcar así, aquí. Y ya en los próximos turnos me voy directo. Vale. Aquí ya se están muriendo bien de hambre. Es lo ideal. Autoridad. Ahora, en teoría, bueno, en teoría tendría que tener más orden público, pero no le veo. ¿El fervor qué hace? Daño cuerpo a cuerpo, tiempo de espera de las habilidades especiales bajo tu mando. Y esto... Astucia, si tiene astucia uno, vamos. Le está llamando tonto por toda la cara. Está en 3. En 4 ya. Venga, vamos a meter la astucia. Hala. Una astucia de 4. Rango obtenido. Vale, el de Valencia. Excedente aquí en Garf al-Andalus, que es la parte de Sevilla. En Sevilla me gustaría hacer también una mezquita, ¿eh? 99. Ahí están perdiendo cada vez más. Yo es que creo que voy a hacer una mezquita, pero por el hecho de... No, ¿qué digo? Sí, aquí va. Mira, aquí no voy a hacer mezquita, qué demonios. Aquí vamos a hacer una biblioteca. Aquí hacemos la biblioteca. Pasamos turno. Ya es que se tienen que rendir ya o ya, porque vamos, como ya es que no les queda nada por lo que luchar, ya están medio muertos, no va a haber batalla. Pero es que, joder, ya aprovechando ese tema, ¿no? De que no van a venir tropas, no van a venir refuerzos, pues se la liamos. Como Dios manda ahí, esperamos a que se mueran. Lealtad vacilante. ¿Este hombre qué pasa con él? El orgullo de Al-Andalus. Este hombre tiene poca lealtad hacia nosotros. ¿Y por qué? Lealtad personal, poder e imperium. Es que poder somos débil. Por eso solo... Ah, mierda. No le voy a dar la patada.
Pero ¿cómo puedo hacer casi para que no se revele? Ningún esfuerzo o hazaña satisface a este hombre. Este, la integridad, bueno, al menos la ha mantenido. Bueno, este, bueno, integridad, tal, vale. Bueno, pues lo vamos a dejar de momento, no creo que se vayan a revelar. Aquí, bueno, habría que hacer una gran mezquita. Aquí, la verdad, hemos hecho dos. Ahora yo creo que ahora la influencia del Islam tiene que aumentar. 12. 12 y la osmosis. La osmosis 5 tenemos. Osmosis 3 al Islam. Y bueno, aquí también más 3. Mejora un huevo el orden público. Bueno, chapó, la verdad. Aquí en Urgel podríamos aumentar los alimentos. ¿Cómo vamos de alimentos aquí, por cierto? Ah, pero también las regiones. Muy bien, está muy, es muy fuerte. Podríamos meterle más alimento. En lealtad vacilante, rasgo conseguido, saludable, un tipo grande y fuerte como un toro. Este. Pues defensa propia, posibilidad de morir por causas naturales, menos 10. Vale. Esto ya va a caer en el próximo turno. De hecho, espera, voy a intentar este ponerme a su derecha. Y este a su izquierda. Vale, finalizamos turno. Este ya creo que va a ser el último que juegue. Este por hoy, digo. Ya mañana más tendríais más. A ver qué ocurre. Que hemos tenido que hacer dos grandes mezquitas en Francia. Para ver si se convierten al Islam. Bueno, la verdad es que ahora va más rápido, es lo bueno. Yo creo que si pasaran a ser de religión islámica. Aquí... Hombre, no, es que no hemos perdido, que es lo mejor. Bueno, aquí... Inestabilidad de la provincia, menos 10. Mira, por lo menos... Ocupación pacífica. Reconstruimos... Y tenemos este solar libre. Y la granja, bueno, encima para colmo la granja no es de ningún estilo. Los lombardos ahí... Ah, es que están en... Es verdad, están en guerra con la tema de Sicilia. Aquí... Vamos a investigar este. Vamos a entrar nosotros ahora en guerra. La verdad es que estamos teniendo buenas investigaciones aquí. Tenemos ahora un 362. Lo cual está muy bien. O sea, estamos descubriendo las tecnologías muy rápido. Madre mía. Olé los lombardos. Ducado de Benevento. Va, a ver. El ducado de Benevento, a ver. Los estados papales. Rango de fuerza 17. Papa Adriano. Estos, madre mía, estos les tengo unas ganas. A ver. Estado vasallo de los lombardos. Luego, a ver. ¿Qué pasa con la tema de Sicilia? ¿Qué tienen? Si se lo han comido con patatas. Se los han comido. No me hagáis esto, hombre, que me vais a dejar una mierda. Mira, a estos le voy a poner corriendo y luego le declaro la guerra. Ah, sí. Esto lo mismo. Corriendo. Este, a ver, que le metemos, le vamos a meter estos dos. Y este se viene con nosotros también. Este vamos a ponernos a asediar la ciudad para nosotros. La tema de Sicilia, la verdad, está muy mal. Bueno, ellos también están mal, ¿eh? Pues bueno, la verdad es que aquí lo vamos a dejar por hoy. Hemos llegado a un punto ya que la hemos liado. La
La verdad me sorprende. No sé, ese plan de... Jolín. Pero el reino de los lombardos, que fijaos. Estos son vasallos suyos. El ducado de Benevento, no, pero ya lo sabíamos. Y el ducado de Spoleto, que Spoleto... Creo que son estos que están por aquí. No. Ah, no, esto es reino lombardo puro y duro. Pues en un futuro quizá nos vamos a meter de lleno por ellos. Y vamos a subir por aquí, rodearemos al Papa. Y ahí sí que le atacamos. De momento eso, vamos a intentar estar más tranquilos por el tema del comercio, ¿no? Que tenemos ahí tratada comercial con todos estos. Con el de francos tenemos de no agresión. Pero con el tema de los lombardos y demás no me gusta nada, vamos a ir derrotándoles. Estos, espero que Narbona se acabe rebelando. Que la verdad estamos a... es decir, nos lo hemos currado para que se rebelen. Van ahora 0,8 en el próximo turno. La verdad es que yo creo que pinta bien. Y de hecho tienen riesgo de coger enfermedades infecciosas. ¿Qué edificios tienen a todo esto? Esto, la verdad, recursos tienen, pero no... Ah, bueno, no, porque tienen este. El puerto pesquero tienen comida, vale. No se van a rebelar por la comida. Ah, en caso de que no se rebelen, bueno, ya haríamos algo con el tema de los reinos de los lombardos, que vamos, a mí no me gusta nada. A ver, el tema de Sicilia. A ver si salíamos y conquistamos Cagliari en el próximo turno, y esta vez sí podamos hacer bien la batalla. De hecho, tiene una... bueno, tiene buena guarnición. Pues a lo mejor hacemos como en la anterior. No sé, pero en el caso es que mejor, como diría Sun Tzu, ahí las mejores batallas son las que no se tienen que luchar, o sea, ganarlas, pero sin luchar, o sea, simplemente poniendo la acción. Tienen ahí un convento, vamos, ingeniero de asedio, casa de la moneda. La casa de moneda, mira, la podemos dejar. Riqueza, más allá, en todos los edificios de la propiedad, centros, todas las regiones, vale. El caso es que yo creo que vamos a acabar con este, el de asedio. Porque es que me da igual los onagros. Pero le vamos a meter de lleno con... Y encima esto lo vamos a pasar a musulmán. Y encima gran mezquita va a ser. O sea, se la vamos a liar también a los católicos de arriba. Por cierto, una cosa. Antes de terminar por hoy. Islam, vale, no tenemos actualmente ninguna influencia. Vemos que el tema de la conquista... La presencia, bueno, la tenemos muy importante, eventos 8, diferencias religiosas menos 6, es menos por el tema de que tenemos de un menos 70, creo que es, porque es 35 más 35 del menos ese, de que es, bueno, es decir, más 70% de felicidad, son copiosos, fertilidad base 9. Esto tendríamos, voy a mirarlo antes de acabar. A ver, el tema de la fertilidad, alimentos, no, no, alimentos no, porque si no vamos, inmigrantes tampoco. Fertilidad, ¿dónde está la fertilidad? Religión, crecimiento de la región, orden público, riqueza de la región, actitud, hacia la riqueza de la región, no, crecimiento, no, esto sí que no, el crecimiento no es. Religión, no, tampoco. Bueno, aunque al final estos se han hecho musulmanes puros y duros. Paganismo. Espera, esto tengo que verlo. ¿Qué paganismo tienen ahí? ¿No lo podemos ver aquí? Cristianismo. Población indiferente. Bueno, aquí no podemos ver el tema de religión. Hasta que no conquistemos, y seguramente nos pondremos a ello próximamente. Pero bueno, ya está todo dicho. Gracias por ver este vídeo. Siento que no haya habido batalla, pero... Es que, hombre, pudiendo... Pudiendo ganar sin perder tropas, pues mejor que mejor, ¿no? Pues nada, chavales, cuidaros y hasta el próximo vídeo. Adiós.